Good evening, good evening. Hello, hello. I'm sorry, I'm here. Thank you for be waiting, okay? Ya estaban quizás desesperados. Hey, no hay clases, se fue la maestra, Ivan, right? Es viernes. Hello, hello, can you hear me? Yes. ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Perfect, thank you, nice. I see that we are 24 participants. Good evening. Todavía faltan algunos que ingresen, pero vamos a dar inicio. Sorry que vengo 5 minutos tarde, pero al final surgieron algunas preguntas ahí en el otro grupo. Okay, but don't worry, we will have the class for an hour. Okay, no le voy a robar ahí. Siempre le vamos a tener la hora completita. Okay, so welcome. Thank you for being on time. And thank you for the cameras. Okay, I see that you have your cameras. Solo son algunos ahí que están de tacaños que no quieren gastar la cámara. Pongan la cámara, por favor, pongan la cámara, si no se le va a desgastar. Okay, so remember que that is one of the rules, okay? Usted tiene que tener su cámara encendida para ver que usted está ahí, ¿verdad? No me ponga ahí el gato o el perico ahí en la... que está ahí, sino que tiene que estar usted, ¿ok? Nice, ¿ok? Algo que les voy a mencionar de entrada es que se nos comunicó que algunos, que bastantes, aún no han entregado su hoja de control de entrega de manual. Les enviaron a cada uno un documento que usted lo tiene que imprimir, usted lo tiene que llenar, lo tiene que firmar y lo tiene que reenviar como comprobante de que usted ha recibido su manual, como comprobante de que usted tiene acceso a su manual. Así es que si usted no lo ha enviado aún por ABC motivo, lo que sea, por favor envíelo. Eso es parte de su responsabilidad como estudiante de inglés corporativo y de parte de INSAFOR, ¿verdad? Acuérdense que ellos son bastante delicados, INSAFOR es bastante delicado en cuanto a documentos, y por algo tan sencillo, ¿verdad? Lo pueden eliminar del programa, y esto es algo que usted debe de cuidar, el hecho de poder estar acá, ¿verdad? Así es que si a alguien por ABC motivo no lo ha enviado, por favor, ¿verdad? Hágalo llegar lo más pronto posible. Si usted ya lo mandó, haga caso omiso a esta indicación que les estoy dando, ¿ok? So, let's start with the attendance, ¿ok? Vamos a empezar con la asistencia, como lo hacemos todos los días. Hey, today is the last day, ¿ok? Para nosotros es viernes, no es viernes porque hoy es jueves, pero es viernes porque mañana no tenemos clase, mañana no vaya a venir aquí que yo no voy a estar, ¿ok? So, mañana we have free, pero we can work in the platform, ¿ok? Ya al final les doy esa indicación. Si usted ha trabajado en la plataforma, so you can enjoy your weekend, usted está libre. Puede ir a hacer lo que usted quiera en su fin de semana. Pero si usted no ha trabajado en la plataforma, usted tiene que trabajar mañana en la plataforma, ¿ok? No deje para última hora eso, que a última hora usted va a estar ahí corriendo, desvelándose. Miren que yo me quedo aquí hasta la medianoche con los que no quieren trabajar solitos. Aquí lo estoy viendo, a ver si trabajan en la plataforma. Entonces, no quiero que nadie vaya a salir castigado de aquí, se vaya a quedar hasta las 3 de la mañana conectado en una reunión de Zoom para trabajar. Así es que usted vaya trabajando desde ya, vaya completando. Hoy tiene que quedar finalizada la unidad número 1. Ok, la otra semana tenemos que finalizar la 2 y empezar la 3. Ok, so vamos con asistencia antes que se me vaya el tiempo. Ok, let's see, Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza. No está. Present. Ah, ok, ya decía yo que usted siempre está. Ok. Ángela Mariela. Present. Thank you. Carolina Chamilet. Present, teacher. Thank you.
Daniel Jeremias. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Thank you. Edwin Omar. Present. Thank you. Erica Marisol. Present, teacher. Thank you, Erica. Then we have Erica Yeseni. Present. Thank you. Gabriela Hurtado. Present. Thank you. Giovanni Ernesto. Creo que Giovanni ya no. Hilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela. Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. Present. Thank you. Thank you, thank you. Griselda de la Paz. Yes, Angel. Thank you, Griselda. Griselda Audelia. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Nice. Iván Javier. Iván, no. Jaime Humberto, por ahí lo vi, Jaime. Present. Thank you. Jenny Saraí. Present, teacher. Thank you. Jorge Antonio. Present, teacher. Thank you, Jorge. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana. Karen Tatiana, no. Carla María. Present. Thank you, Carla María. Liliana Elizabeth. Present. Thank you. Luis Mario. Present. Thank you, Luis. Verónica Milagro. Present. Thank you, Verónica. Víctor Adonai. Thank you. Thank you. Vilma Tatiana. Vilma Tatiana. No está. Wendy Arely. I'm here. Por ahí la villa. Wendy. Okay. Nice. Let me share the screen. Okay. And let's start. Ahora vamos a terminar esta unidad. So we have two. Let's see, share the screen. Okay, let me know if you have my screen. Si logran mirar, right? Okay, so let me make it bigger. And remember that we are in the simple present, right? Simple present, we mentioned that this is something that we are going to use every day for everyday activities, okay? We did a recap as well for the bird to be. Be careful with the mute. Okay, thank you. And we did mention something about the auxiliaries. Let's see. Hey, Elizabeth, do you remember the auxiliaries that we use in the present simple? ¿Se acuerda cuáles son esos auxiliares que usamos en el simple present? Hey, Elizabeth. Verbos. Auxiliaries. The two auxiliaries que usamos, hay dos. Which ones? Did you remember? No. Okay, no problem. Let's see, Ana María. Ana María Hueso. Do you remember the auxiliaries that we use? Yes, do and does. Perfect, there you go. Okay, acuérdense, dijimos que en el presente simple voy a usar dos auxiliares, el do y el does. Okay, do not or does not, si es este en negative, right? So, vimos esta fórmula acá donde pusimos
la estructura que yo debo de seguir en el presente simple. Ok, dijimos que para una positiva, esta es la fórmula. Para una oración en negativa, necesito el auxiliar do en negativo or doesn't, don't doesn't. Ok, the same for esa question. Aquí está, mire, do and does. Ok, son los auxiliares que yo voy a utilizar. Also, yesterday we mentioned the rule for the verbs, ¿ok? ¿Se acuerdan que les puse aquí una imagen para los verbos en tercera persona? Que dijimos que no es que yo a todos los verbos en tercera persona le voy a poner una S. No, dijimos que a la gran mayoría sí, solo le agrego la letra S. Pero no es a todos, dijimos, sino que hay algunas excepciones. ¿Cuáles son? Que para tercera persona, sea un he, un she, un it, es decir, un Chepe, Juan, María, mi mamá, mi hermano, ¿ok? Terceras personas, si el verbo termina en una consonante y una Y, yo voy a eliminar la Y y le voy a cambiar por una I normal. Y un est, un es, ¿ok? Esa es una regla. La otra regla es para los verbos que terminan en o, sh, ch, x o ss, ¿ok? Que dijimos que estos verbos les voy a agregar es, es, ¿ok? Esta es la fórmula que yo debo de aprender para poder usar los verbos en tercera persona en el presente simple, ¿ok? So that's what we learned, ¿ok? Now we have a small conversation right here. I'm going to read the conversation just one time for you to listen the pronunciation and then a couple of you are going to practice, ¿ok? Unos cuantos vamos a practicar esta oración por calidad de tiempo, ¿ok? So, this is a conversation between Jack and Amy, ¿ok? Aquí está Jack y aquí está Amy. So, it says, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Perfect. So this is the conversation, okay? Do we have new words? ¿Hay alguna palabra que usted diga? Eso no sé, o la pronunciación de alguna palabra que le gustaría repetir. ¿Algo, alguna? ¿O estamos bien? ¿No? ¿No hay ninguna new word? ¿Todo está claro en el lado? ¿Yes? Yo sí, teacher, a la parte de breakfast. Then. En la último párrafo, el último párrafo, no el último. They serve breakfast all day, okay? Ellos sirven desayunos todo el día en ese restaurante, no importa que usted llegue a las 4 de la tarde, le dan desayuno, okay? So they serve, okay? They serve. Nice. Griselda, go ahead. En el segundo párrafo, teacher, dice, what style do you get you on esa palabra? Perfect. What time do you get up? Get up. On Sundays. Ok, cuando usted va a la nevería y a la Sarita, usted dice, quiero un Sunday. Ok, Sunday, oh, esa ya la usa. Gracias. Usted, aquí está en plural, right? Sundays, ¿a qué horas tú te levantas los domingos? Ok, Sundays, get up, nice, thank you, Griselda. Any other word, alguna otra palabra que usted diga, eso no sé qué es, o eso me cuesta pronunciarlo, no sé cómo lo pronunció, ¿no? ¿Estamos bien?
Ok, vamos a ver. Yes, go ahead. Gaby, go ahead. Teacher, ahí donde dice, en donde dice, oh, that early. Oh, that's early. Oh, that's early. Ok, oh, eso es temprano. ¿Por qué le pregunta, verdad? ¿Qué hora se levanta los domingos? Y le dice, a las 10 de la mañana. Oh, that's early. That's early. Eso es temprano. Yo me levanto al mediodía. Imagínense, a las 12, ok. So, oh, that's early. Eso es temprano. That's early. Griselda, Paz, go ahead. Donde dice Jack, what time do you get up? Get up, como que las une, teacher, en una sola palabra. What time do you get up? Get up. Sí, esto es levantarse, get up. Sí, get up. Son dos palabras que están separadas, pero al momento de pronunciarlo se escucha junto. Get up, ok. Get up, 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 get up. I'm sorry, Gaby, Gaby, usted me iba a preguntar. Go ahead, Gaby. En la parte de ya casi lo último de Jack, donde dice sur, o no sé cómo se pronuncia. Ok, ok, Jack, it says. Sure, okay, sure, sure, seguro, okay, do you have breakfast then? Entonces, como él le dice que él se levanta al noon, al mediodía, y entonces viene ella y le dice, y bueno, y a esa hora, o sea, ¿desayunas todavía? Sure, claro, sí, okay, I have breakfast every day, okay, sure, 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 okay, por eso van a ir a ese restaurant que a la hora que llegue le van a dar desayuno. Okay, so nice, Gaby. Thank you. Perfect. Thank okay, so Jorge, you are Jack. And let's see, Jorge, you are Jack. And let's see, Diana Guadalupe, you are Amy. So go ahead, please. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon and you sleep late at weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday and get up at noon. Do you eat breakfast then? Short. I eat breakfast every day. Then let me meet restaurant on the club. They are serve breakfast all day. Okay, nice. Thank you. Thank you. Nice. So Jaime, you are Jack. Okay. So Jaime, you are Jack. And Juana Patricia, you are Amy. Go ahead, please. Let's go to the bar on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late of weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Hey, thank you. Nice. Perfect. Nice. Okay. So afternoon. Okay. Afternoon. And this one is in plural. Weekends. Okay. Weekends. Okay. Weekends. Sundays. Hay que pronunciar los plurales. Cuando es en plural, hay que pronunciar esa S. Okay. Let's meet. Okay. Let's meet. Como que usted le diga a alguien, veámonos pues en este restaurante, ok? So, let's meet, ok? Nice. Let's see, next. Let's see, Edwin Omar. Edwin Omar, you are Jack. And Carla Maria, you are Amy. Ok, Edwin, go ahead and Carla.
Hello, no sé si me lograron escuchar. Oh my God, let me mute. Hola, hola, no sé si me lograron escuchar. Hola. Me dio un error acá de internet. Sí. Ok, so Carla María and Edwin Omar, go ahead. All right. Let's go to the Sunday. Okay, let's go in the afternoon. I sleep late weekend. What time do you get up on Sunday? Mm-hmm. At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, perfect. Thank you. So, let's continue. Yo sé que todos quieren participar, pero the time is running, okay? So time is running so fast, okay? And we have to continue with the next part that we have. And this is what we have right here. We have an activity, okay? So right now, vamos a hacer breakout rooms, okay? Be ready con el grupo que le toque. Vamos a hacer 5 equipos, okay? Con el que le toque rapidito, porque no tenemos mucho tiempo. Les voy a dar unos 7-8 minutos lo máximo para completar esto. If it is possible, take a picture, okay? Alguien que le pueda tomar una captura a esta imagen para mandarla al grupo del WhatsApp, porque ya cuando hacemos los breakout rooms como que se les desaparece, entonces no lo tienen. Take a picture y alguien que me haga el favor ahí de mandarlo al grupo del WhatsApp. By the way, todos estamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿O hay alguien que no está? Yo no estoy. Edwin. Okay, bye. Si gusta, eso es lo que estaba viendo, que algunos no me aparecen. No estoy. Bye. Voy a hacer algo. Dígame. Pero se puede tomar captura y siempre estar en la llamada e ir a ver a galería. Siempre se puede. No se cuelga la llamada. Sí, sí se puede, pero a algunos les cuesta. Por eso yo les decía que le tomen la captura, pero sí se puede, sí se puede. Ahí vamos a ir aprendiendo a hacer. Usar esta plataforma. Les voy a dejar mi número de teléfono acá en el chat para los que no están en el grupo de WhatsApp. Mándenme ustedes un mensajito a mí y díganme, soy fulanito del grupo de las 9 a las 10 y yo les voy a mandar el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Ahí se los dejo. Si usted me escribe un WhatsAppito, me dice, soy fulanito del grupo de las 9 a las 10, porque hay otro grupo de otra hora. Usted dígame de qué hora es usted para mandarle el link de la hora que usted está. Ok, so ahí los uno. Bueno, si pueden compartir la pantalla sería lo genial, pero si no, tomen una captura de esta presentación, de esta imagen, para que en el grupo lo puedan hacer en equipo. Ok, so group number one, this is the present simple, and it says complete the sentence using the following verbs. ¿Qué va a hacer usted? Completar estas 7 oraciones con los verbos. ¿Cuáles? Cost, connect, drink, leave, open, speak, and take. Acá ya hay uno que ya está el ejemplo, ya está hecho. Quiere decir que vamos a hacer las siguientes 6 oraciones. And also, we are going to do exercise 2. Exercise 2 is that we have to put the verbs into the correct form, ¿ok? Tenemos estas 8 oraciones, bueno, 7 porque ya hay una acá, donde usted va a ponerlas con el verbo correcto, pero inclúyame el auxiliar. Vea el ejemplo, es not drink. Entonces queda la oración, Julie doesn't drink tea very often, ¿ok? Como está en negativo, tiene que ir el auxiliar acá en negativo. Entonces, entre todos vamos a formar estas oraciones. Pueden tomar una captura también. Si se les dificulta después, cuando ya están en el room, ver la pantalla. ¿Ok? En exercise 3, form positive and negative statements or questions. Este
por calidad de tiempo lo hace usted. Usted tiene aquí la oración y la tiene que hacer. Si esta es positiva, la necesito acá en negativo. Si esta es positiva, la necesito acá en pregunta. Si esta es negativa, la necesito aquí en positivo. Si esta es positiva, la necesito acá en negativo. So, este exercise 3, so we will do it later porque el tiempo no nos va a dar. Pero exercise 1 and 2 lo hacemos en el breakup room, ¿ok? Acuérdense que el room es automático. Yo no decido quién va con quién. Ahí con quien usted le corresponda, con quien a usted le toque, con esa persona usted va a trabajar. Y aprovechemos el tiempo desde que usted llegue al room. Vaya, compañeros, la uno, ¿qué piensan? ¿Qué ponemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo va? Para que el tiempo nos ajuste porque es muy poco el tiempo, por pues solo tenemos una hora para la clase. So, I'm going to create the rooms right now. I will be visiting, okay? Voy a tratar de irlos a visitar a todos. And I want to see everyone participating, okay? No quiero que alguien esté ahí y no dice nada. Todos debemos de participar, okay? So, accept the invitation right now, okay? Ya están ahí. Open all the rooms. No sé cómo se pronuncia. Which one? ¿Cuál palabra? Donde es causes. 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 Ok. Causes. Causes. Como con OU. Exactly. Causes. 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 House. Yeah. En el 5, como está hablando de ellos, sería light. Sí. Leave, right? Leave. Leave. Oh, perdón. Leave. Leave. Games. En el 6 sería el Take. Nice. Okay, so nice. Continue. Take. Pero está hablando de Ozzy, va de los. De Olympic Games. De los Juegos Pero. Con eso sería, ¿eh? Porque estamos hablando de por... no, bueno, de... pero es que no es una persona, estamos hablando, o sea, está hablando como de un lugar nadando, sí, claro. Pero está hablando de la piscina. En ese caso sería como usáramos el y es como exacto, persona, no sé si sería... aplica, sí, con ese entonces, open. Sí, con ese. ¿Conocen la palabra bad? Mal. Ajá. Pero ¿cómo se podría? Manejando mal. Manejando tenemos mal, accidentes. Tenemos accidentes o bueno. Causamos sería. Causa. Accidente, sí. Sin, con ese. Y sería caos. Caos. Con ese, ¿verdad? Sí. Sí, pero okay. Estamos hablando en tercera persona. My parents. ¿Qué sería? Okay, nice. Parents.
in it. Serían like con ese. ¿Y tú, steak? Ah, es que speaks ya está en la uno. Pero no nos quedaría take. ¿Y take no será en la seis? Bien que sí. Sí, quizás take. Probemos con take, no la perdemos. Pero sería con ese, ¿verdad? No. Yo creo que sin ese. Singular. No sé. Porque el, me imagino que es singular porque el plural lo llevan years, en años. Pero ese es un complemento nada más. No estamos sustituyendo. De sustituir de Olympic Games, lo sustituiríamos por it. ¿O no? Bueno, no sé. Y la última sería connect, entonces. Connect. Con ese, ¿verdad? Connect. Quiero ver. Esa es la uno, ¿verdad? O solo es el ejercicio. No, el otro. Está este, es el mismo. A ver, este. Es el mismo. El otro, el que se puede ver. No. Where country got it from? Uh-huh. Ahí sería. Sí, así sería, porque primero va el sujeto y después va el verbo. Uh-huh. Where come, no, where Ricardo come from? Así como está. ¿Y el auxiliar? Sí. ¿Dónde lo dejamos? Ah, ajá. That's where come. That's where Ricardo come. Mm-hmm. La WH question va al inicio. Ahí lo tenemos en la 4, creo que están, right? Sí. Where, sí. El auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Where does Ricardo come from? Mm-hmm. There you go. Where does Ricardo... Y la otra sería... La otra dice, what time the banks close here? What time? Close here, creo que es. La de dos. Uh-huh. What I do. Close. De. Aquí observa. Close. De. Close. Es la segunda está en plural. Si se fijan, el sujeto dice banks. No es solo un banco, sino que son varios. Así. Es dase. No, no. Es. Ajá. Ay, no sé. No, pero está en plural. Dice banks. Son bancos, no es banco. Ay, Dios mío, no veo. Ay, ¿qué hice esta Okay, welcome back to the main room, okay? Espero, hopefully you finish, right? Algunos estaban ahí corriendo ya, que es el final, right? So probably you didn't finish, okay? But don't worry, aquí lo vamos a hacer si no llegamos hasta el final. Aquí lo vamos a hacer entre todos, okay? So, let's see, let me share the screen one more time.
we can see the sentences, okay? So let's do it together, okay? Vamos a ver. Llevo el inicio. Okay, so let's see, volunteers. If you want to participate, you can raise your hand in the platform, or si no hay volunteers, we have victims. Okay, so let's see, let's see. The first one, Jaime. Well, the first one is the example, Jaime. It says, Tania speaks German very well. So speaks, very ya, well. ya estaba ahí. Ese no lo íbamos a utilizar. So now, Jaime Humberto, number two. Okay, read number two with the answer. I don't often drink coffee. Perfect, okay. I don't often drink. No le agrego nada al verbo, right? El verbo queda igualito porque tengo un auxiliar acá, okay? I don't often drink coffee, okay? Nice. Let's see. Wendy Serrano, number three. Go ahead. The swimming pool opens at 7:30 every morning. Thank you. Okay. With S or without S? Wendy, ¿le agregamos S o no le agregamos S? Hello, hello. No, no le agregamos ahí. What do you think, sí, Jaime? Sí, sí, agrega. The swimming opens. Pool. Hola. The swimming pool. Sí, opens. The swimming pool. Pool es un objeto, right? Es una cosa, es un it. Es un... Ah, entonces sí. Okay. Open. Perfect. The swimming pool opens at 7:30 every morning, okay? A esa hora abren la piscina todos los días, right? Nice. Let's see, Hilma Elizabeth, number four. That prevent causes many accidents. Okay, nice. Okay, but driving causes many accidents. Okay, that's why we have to be careful, manejar como la gente, right? Because bad driving causes many accidents. Okay, thank you. Jorge, number five. My parents live in very small flat. Okay, thank you, Jorge. My parents live, okay, live, okay. My parents live in a very small flat. What is a flat? ¿Qué es esto de flat? Departamento. Ajá, apartamento, apartamento, right? Esta está en British, okay? En americano le van a decir, I have a very small apartment, okay? Pero en British, ellos le van a decir un flat y usted se va a quedar, ay, es como un apartamento, ellos así le dicen, right? So flat, okay? My parents live in a very small flat, un departamento chiquitito. Okay, nice. Let's see, Juana Patricia, number six. The Olympic Games take place every 4 years. Okay, take place. Ajá, vamos a ver, Alexis, what do you think? Number six, Alexis Ernesto. Takes. I'm sorry, Alexis, read the complete sentence. The Olympics Games takes place every 4 years. Okay, the Olympic Games, okay, los Juegos Olímpicos toman lugar cada 4 años o se llevan a cabo, así decimos nosotros. Takes place, okay, takes place es como se llevan a cabo cada 4 años, okay? So the Olympic Games takes place
every 4 years. And the last one, let's see, vamos a ver, Luis Mario, number 5. I'm sorry, number 7. The Panama Canal Corner Cause, ¿cómo? Atlantic and Pacific Ocean. Okay, okay, thank you, nice. So, with S or without S? ¿Lleva S o no lleva? Yes. Uh-huh. ¿Qué piensan? El canal de Panamá, sí, the Panama S. Canal, the Panama Canal conecta, right? The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Oceans, okay, oceans. Conecta, okay, so with S, right? The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Nice. Let's continue, okay? Vamos con el otro ejercicio rapidito. Vamos a ver cómo nos fue en este, okay? So, exercise 2, tenemos que usar los verbos que están en paréntesis, right? Let's see, number 2, Jaime, go ahead, number 2. Number 2, Dustin. Read the complete sentence, please. What time doesn't close the bank, the banks here? Mm-hmm. But it's, this one is positive, Jaime. It's not negative. Acá, cuando tienen el not, quiere decir que va en negativa, pero esta es positiva. Esta es una pregunta, no, no está en negativo. Ok, veamos, ¿quién más nos puede ayudar? Veamos, oh, veamos. What does? Mm-hmm. Pero this is plural, look. Banks. Okay, let's see. Jenny. Jenny Sarai. Number 2. ¿Cómo le quedó a ustedes ahí? Number 2, Jenny. What time does it closing the blank here? Mm-hmm. ¿Por qué me la han puesto en negativo? Veamos a alguien más. No es negativa. Daniel. I'm sorry, go ahead. What time does the banks close here? Sorry. Sería, what time does the banks close here? Okay, what time? ¿Por qué me usan el dust? El sujeto son bancos. Son bastantes. Si fuera solo un banco. Es tú. Ajá, tú. Porque es como... bastantes bancos, okay. What time do the banks close here? ¿A qué hora cierran los bancos aquí? Okay. What time do the banks close here? ¿A qué hora cierran los bancos? Okay. Nice. Let's continue. Number 3, Ángela Mariela. Number 3. No, eso no lo terminamos, pero bueno, lo voy a intentar. Ok, no problem. Try, try. No se preocupe. Mm-hmm. Bueno, sería. I have... Esa es contracción de have, ¿verdad? No, I have got a car. I yes. have got a car, but I don't use it much. Perfect, ok. I have got a car, but I don't use it much. I don't use it much. O sea, yo acabo de agarrar un carro, pero casi no lo uso, right? Casi no lo uso. Okay, nice. Hilma Elizabeth, number 4. Bueno, eso no lo terminé, pero voy a intentar. Okay, no problem. Dele, dele. Where Ricardo y el auxiliar y el auxiliar from? El auxiliar das. Ajá, das. Okay, one more time, léamelo una vez más. Where
Acuérdense de la, la estructura que tenemos allá, la fórmula, right? Ajá. Where Ricardo. ¿Y el auxiliar? Sería, where does Ricardo come from? Perfect. Where does Ricardo come from? ¿De dónde viene Ricardo? ¿De dónde es Ricardo? Where does, ok, porque es Ricardo, come from. Nice. Let's see, the next one will be for Griselda de La Paz. Griselda, siempre le preguntamos a Griselda, number 5. It's number 5, Griselda, this one. What? Uh-huh. What do you? Okay. What do you? What do you do? Okay. I'm sorry. No sé si es mi internet. Me está dando aquí que tengo connection interruption. Si me están escuchando. Y escucho así un poco cortadito. But thank you. Yes, that's the correct one, okay? What do you do? Okay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? What do you do? Okay, perfect. Let's see, the next one, number 6, will be for Erica Marisol. Erica Marisol, number 6. Ahorita, teacher. Okay. Es el it, el 6, ¿verdad? It does take me an hour to get to work. Completa. Yeah, go ahead, continue. How long does it take you? Perfect. It does no, in this case, oh yeah, because it's it, right? It does take me an hour to get to work. How long does it take to you? Okay, that's how long does it take you? Okay, como me tomó una hora a mí llegar, ¿verdad? Al trabajo, ¿cuánto te tomó a ti? How long does it take you? Perfect, okay, so my God, the time is running. Veronica de Martinez, number 7. Veronica? Yes. What is the, look at this sentence. What does this word mean? Perfect. Look at this sentence. What does this work mean? Okay, mira esta oración. ¿Qué significará esta palabra? Okay, nice. And the last one, Erica Yesenia, the last one. Erica Yesenia? No, pero ahí voy. Okay, okay, dale, dale. David isn't very fit. He doesn't do any sport. Perfect, thank you. David isn't very fit. He doesn't. Estaba en negativo, right? He doesn't do any sport. No está como que tan delgado, right? David isn't very fit. No es como tan saludable, delgado. He doesn't do any sport. No hace ningún deporte. Okay, poor David. Nice. So, exercise 3, lo hacen ustedes de tarea. Si es posible, hágame el ejercicio completo. Es decir, que si esta oración está en positivo, hágala en negativo, hágala en pregunta. Esta está en positivo, haga la pregunta, hágala en negativo. Esta está en negativo, hágala positivo y pregunta. And so on, para que hagan el ejercicio completo. Okay, let's continue. Okay, let's continue. We have right here that at the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Okay, esto ya lo vimos de una manera diferente, pero ya lo vimos. Okay,
el simple present questions, ¿ok? La pregunta, allá cuando les puse el cuadrito, la fórmula, ahí de una vez incluí la pregunta. Aquí el libro lo pone por separado, pero that's the same, ¿ok? The auxiliaries that we are going to use for the question is do and does, ¿ok? Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats, mire la S, lunch at 1 o'clock. Do they try to work? Yes, they try to work every day. And also with WH questions. ¿Se acuerdan de las WH questions? Que puede ser what, when, how, where, why, which, and so on, todas las WH questions también usted las puede usar en el presente simple. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they try to work? Every day. Nice. So let's do exercise 8. Hagamos este rapidito acá entre todos with do and does. Usted va a poner el auxiliar que corresponde a estas primeras 5 oraciones porque la 1 ya está hecha, ¿ok? Do and does, ¿ok? Veamos. Ana María. Well, I'm sorry, Ana María. Number 1 is the example. Do you get up early on weekends? On weekdays, I'm sorry, weekdays. Weekends, fin de semana, right? Weekdays, that would be día de las, días de la semana, okay? Do you get up early on weekdays? Let's see, Jenny. Number 2. What time do you go home? Okay, what time? Do, right? What time do you go home? Okay, porque el sujeto es you, el auxiliar es do. Nice. Let's see. Heidi Lisbeth, number 3. That's perfect. Read the complete sentence. Léame la pregunta completa. Okay. Does your mother work? Perfect. Does your mother work? Nice. Let's see. Ana María Mendoza. Number 4. How does your father get to work? Perfect. How does your father get to work? Nice. Jorge, number 5. Jorge Antonio. Does your parents in the evening? Parents, mire plural, right here. Parents, son dos. ¿Cuál sería el auxiliar? Perdón, sí, sería dúa. Perfect. Do your parents read in the evening? Okay, do your parents. Nice. And let's see, the last one. The last one will be for Diana Guadalupe. Number 6, Diana. When do your parents shop? One more time, I'm sorry. Léala una vez más. Which is the auxiliary? ¿Cuál auxiliar está usando? Do. When do your parents shop? Perfect. Nice. There you go. Las otras háganlas ustedes. Ahí haga una pregunta usted con el does, what time, do, and when. ¿Ok? Por cuestión de tiempo, la dejamos ahí. Usted lo hace. ¿Ok? And this is the last part that we have. ¿Ok? Este dice scramble the questions. Esto lo van a, de hecho, lo tienen que hacer en la plataforma. Scramble the questions. ¿Qué es scramble? Un scramble. ¿Qué es esto de un scramble? Ahí les aparecen en la plataforma de estos ejercicios también. ¿Any idea? ¿Nadie sabe? ¿No? Scramble es
poner en orden. Cuando usted ve en una indicación, en un examen, le pone scramble the words. Quiere decir que usted debe de poner las palabras en orden. Mire el ejemplo, number one. Le dan esto, you, everyday, exercise, and do. O sea, le dan las palabras en desorden y le dicen scramble. Usted las tiene que poner en orden. Ordenarla para formar una pregunta, como el ejemplo, letter 8. Do you exercise every day? Ya está, estas palabras ordenadas y ya formada la pregunta. Yes, I exercise every day. So, as a homework, me completa la 2, la 3 y la 4 usted. Ok, ahí tiene usted que ver maestra, cuál es. Maestra, una pregunta, perdone. Go ahead, diga. En la respuesta esa que está ahí, ¿por qué no responden con tú? That's a nice observation, because every time that we have do, the best option will be answer with do, okay? Y eso es algo que lo vamos a ver también. Ahí sería, yes, I do. Lo que pasa es que esta pregunta, esta respuesta, Jaime, es una respuesta larga. Tenemos las short answers and long answers. Cuando es una short answer, sería, yes, I do. Y ahí queda. Pero en este caso dan una respuesta, digamos, completa. Por eso le omite y le dice, yes, I exercise every day. Aunque para mí lo ideal sería, yes, I do, I exercise every day. Completo, ¿ok? Pero es por eso, porque le ponen el complemento, le quitan ellos como la short answer y lo hacen como una long answer. ¿Ok? Thank you, Jaime. So, hacemos esto de tarea, please. Ok, and this is the last part. Ya ahorita los voy a dejar ir, no se preocupen, ok. So, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing 3 interviews about schedules. Este objetivo está bien bonito, bien interesante, tiene bastantes palabras que debemos conocer. It says, by the end of this class, al final de esta clase, you will develop skills. ¿Qué es esto de develop? ¿Alguien sabe? Develop skills. ¿Nadie? Desarrollar habilidades. ¿Ok? Al final de esta clase usted va a desarrollar habilidades, ¿ok? Anoten todas las palabras que ustedes no conocen. Ese es el objetivo. Por eso hay que entender el objetivo para saber qué es lo que vamos a hacer. Develop skills, ¿ok? Desarrollar habilidades in predicting, ¿ok? Predecir. Scanning. ¿Qué es scanning? Escanear, ok. En este caso, cuando a usted le dan un párrafo, una lectura, si yo le digo scanning the paragraphs, quiere decir que usted le va a echar una vista, así, ¿verdad? Buscar entre el texto, ok. Scanning, ok. And sequencing events, ok. Poner eventos en secuencia. After the reading and discussing 3 interviews, después de leer y discutir 3 interviews. ¿Qué es esto de interviews? Entrevistas. Entrevistas, ok. Interviews. Usted va a una entrevista. Yo le digo, ¿cómo le fue en la entrevista? How was the interview? About schedules. ¿Qué es schedules? Agendas. Agendas, horarios, decimos nosotros, horarios, ¿ok? Entonces, ese es el reading, ¿ok? Pero esto lo vamos a dejar ahí, lo vamos a leer la otra semana, ¿ok? Because of the time, y vamos a hacer esto de la sequencing, ¿ok? So, for right now, it's enough, ¿ok? Ya están pagados los 5 minutos que venimos tarde, ¿ok? So, I have to pass the attendance. Vuelvo y repito, si usted ha trabajado en la plataforma, enjoy the weekend, usted es free, vaya
que sea caminar al pasaje, a la calle, a ver pasar carros, no sé, a recoger alguna piedra en el camino, lo que sea, pero haga algo diferente. Si ha trabajado en la plataforma, si no ha trabajado en la plataforma, por favor, trabaje en la plataforma, porque debe de ir al día usted. Si usted va adelantado, dele. Entre más rápido usted termina, mejor, porque usted en la clase podemos aclarar dudas, ¿ok? So, paso la asistencia rapidito para que podamos descansar. Let's see, Alexis Ernesto. Alexis, I know que ahí está. Ana María Hueso. Present. Thank you. Present. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza, solo confírmeme que está ahí. Ángela Mariela. Present. Carolina Yamilet. Present. Daniel Jeremías. Present. Diana Guadalupe. Present. Edwin Omar. Present. Erika Marisol. Present, teacher. Erika Yesenia. Present. Gabriela Elisa. Present. Giovanni Ernesto. No. Hilma Elizabeth. Present. Gloria Erisela. Present. Griselda de la Paz. Present, teacher. Griselda Audelia. Present, teacher. Katie Lisbeth. Present, teacher. Iván Javier. Jaime Humberto. Present, present. Thank you, Jenny Saraí. Present. Jorge Antonio. Present, teacher. Juana Patricia. Present, teacher. Karen Tatiana. Carla María. Present. Liliana Elizabeth. Present. Luis Mario. Present. Verónica Milagro. Present. Víctor Adonai. I'm here. Vilma Tatiana. Wendy Arely. I'm here. Thank you. Okay, I'm sorry que iba rapidito, pero ya les estoy robando más tiempo, okay? So, thank you, appreciate it, okay? Espero que esta primera semana haya aprendido algo usted, y lo más importante es be positive, sea positivo, esfuércese, no se desanime, que usted diga, ay, es que a veces yo no le entiendo a la maestra qué es lo que está diciendo. Algún día usted va a entender, pero hay que ser, como dicen, hay que ser terco para lo bueno, ¿verdad? Para lo malo no, pero para lo bueno sí, ahí esté usted y yo sé que lo va a lograr, ¿ok? So, estudie, repase, vea sus apuntes, vea sus notas, vea la plataforma para que el día lunes podamos continuar. En la próxima semana usted tiene que tener completa la unidad 1 y la unidad 2 de la plataforma, ¿ok? Así es que, so, thank you. Enjoy your weekend and see you on Monday. Mañana no vaya a venir, que aquí no voy a estar, ¿ok? Hasta el lunes, ¿ok? So, see you on Monday, ¿ok? Bye bye, take care. Bye. Take care, bye. 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 Enjoy your weekend.